Esto importa no solo desde el punto de vista teológico, sino también textual. No tenemos un manuscrito, no tenemos un manuscrito con solo Isaías 1 al 39 o solo Isaías 40 al 55. Podríamos pensar que si esa fue la tradición, si tuvieras ese Isaías de Jerusalén que vivió en el periodo entre el 740 al 680, podríamos suponer que si él escribió esos 39 capítulos, podrías también especular que en algún lugar estaría un manuscrito que solo tuviera esos capítulos. Es posible suponer que si algún profeta antiguo escribió esos 15 o más capítulos del 40 al 55, debería haber alguna evidencia manuscrita que le hubiera sobrevivido, pero no hay nada como eso. Lo que tenemos, los manuscritos que tenemos, nos muestran que algún escriba, quien quiera que haya copiado esos manuscritos, pensó que Isaías 40 no era otro más que el siguiente capítulo de Isaías de Jerusalén. Por eso afirmo que es un solo libro, que el libro proviene de Isaías de Jerusalén y que este es un tema que nos importa como evangélicos. Esto es algo que no podemos negociar. Si hacemos concesiones con esto, estamos diciendo, es algo como esto, dejaré que tú pongas las reglas, te dejaré que crees las reglas y yo jugaré de acuerdo a ellas, pero no estoy dispuesto a conceder esas cosas. Porque cuando haces esa clase de concesiones, lo que haces es decir, voy a leer la Biblia desde tu cosmovisión. Tu cosmovisión es una de esas cosas que no deben negociarse. Porque cuando lees la Biblia, cuando hablas de la Biblia, cuando escribes de la Biblia, voy a usar tu cosmovisión para hacerlo porque quiero que autorices lo que he hecho y quiero que lo publiques. Y si lo necesitas, lo necesitas. Lo que deseamos hacer es, digamos que queremos adoptar la cosmovisión que está reflejada en el libro escrito por Isaías de Jerusalén. Quiero adoptar la cosmovisión con la que Jesús enseñaba a sus discípulos, la que aprendió Jesús de gente como Isaías y que luego sus discípulos lo reflejaron en los libros que escribieron en el Nuevo Testamento. Esa es la cosmovisión bajo la cual deseo operar y esa es la cosmovisión que incluye a un Dios que interviene, un Dios que revela el futuro y un Dios que realiza actos poderosos. Bien, ahora veamos el verso 2. Oíd cielos y escucha tierra. ¿Qué es lo que está haciendo Isaías? Él está llamando a los testigos del pacto a testificar contra los participantes del pacto. Recuerda Deuteronomio 4:26, pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra. Isaías está diciendo, está bien, escuchemos la acusación. Oíd cielos y escucha tierra. ¿Por qué está haciendo esto? Porque el pacto ha sido quebrado, el pacto ha sido roto, e Isaías está llamando a los testigos del pacto para testificar contra aquellos que han quebrado el pacto. Porque el Señor habla, el verso 2 del capítulo 1 continúa: Hijos, crié y les hice crecer. Muy bien, la preocupación paternal de Jehová aquí es por sus hijos. Pero dice: Mas ellos se han rebelado contra mí. Jehová no quiere que Israel piense del pacto como una lista de cosas por hacer y no hacer. Jehová no quiere que Israel piense del pacto solo como requerimientos, como demandas por satisfacer. Jehová quiere que Israel piense del pacto como que allí están las normas, los parámetros dentro de los cuales opera nuestra relación con el Padre. Esa es la manera en la que desea que pensemos en eso. Verso 3 del capítulo 1, El buey conoce a su dueño. Piensen ahora en la manera en que esta ilustración funciona. Un buey que conoce a su dueño se acostumbrará a su voz, se acostumbrará a las maneras del dueño, va a obedecer los comandos del dueño y va a hacer lo que el dueño quiere, ¿no es cierto? Conocerá el sonido de la puerta del establo al abrirse. Conocerá cómo suena el saco de comida cuando es sacudido. Conocerá cómo suena el arnés. Y el buey, cuando escuche esos sonidos, empezará a moverse hacia el comedero. Cuando oiga el arnés, empezará a mover hacia el arnés. Cuando oiga el arre o el sonido de cualquier comando, se empezará a mover hacia el campo para arrarlo con su dueño. El buey va a hacer lo que su dueño quiere que él haga. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Qué significa esto? Significa que ellos no conocen a Jehová, no conocen a Dios. Mi oración por ti durante este tiempo en el seminario, esto importa más que cualquier otra cosa que pase aquí. Lo que necesitas que pase es que te vuelvas en una persona que conoce al Señor. No necesitamos graduados de esta institución que salgan de aquí y hablen de ellos mismos como si fueran héroes. No necesitamos graduados de esta institución que salgan de aquí y hagan cosas muy interesantes. Quizás haces algo tan espectacular hasta el punto de ser admirado por otros. Pero no necesitamos gente que cuando esto pase digan que, bueno, esto fue el resultado del gran carácter que me permitió lograr esto, que se trataba de su inteligencia que les permitió escribir estos libros. No soy yo especial, no quieres estar alrededor mío por lo bueno que soy. No necesitamos más graduados como esos, lo que necesitamos es gente que conozca a Jehová, gente que conozca que Jehová escogió lo débil del mundo. Digamos que tienes una discapacidad y que Dios te usa en su gracia. Necesitamos gente o digamos que tú eres una persona normal y, re y reconoces, como yo, que no tenemos una educación de alto nivel. No me dieron una educación clásica cuando joven. No empecé a estudiar latín y griego cuando tenía 10 o 7 años. Tampoco tenía ese pedigrí envidiable que me impulsó a hacer lo que estoy haciendo hoy. Hubo ocasiones en que no fui muy buen estudiante. Olvidé mucho de lo enseñado. Mi profesor de álgebra del, del octavo grado me dijo que yo sería mozo de restaurante cuando sea adulto. Pues Dios escogió lo débil del mundo y lo que no es. Porque lo importante no es mi inteligencia ni la fortaleza de mi carácter, lo importante es ver el poder de Dios en acción. Necesitamos un tipo de personas que hable como el apóstol Pablo. Dios me escogió, la peor persona, el peor de los pecadores, el blasfemo, el insolente, el perseguidor y me puso, me levantó y me usó como un para como un paradigma o un ejemplo para aquellos que habrían de creer. Esa es la clase de personas que Dios salva porque él es tan bueno y tan misericordioso. Necesitamos gente que conozca a su Dios para que cuando el mundo diga qué te está pasando, digamos, bueno, yo era un malvado, pecador, lleno de ira, orgullo, autocentrado y lujurioso, codicioso y amante del dinero. Pero Dios me mostró su gracia y me transformó abriendo mis ojos para ver lo que Jesús había hecho. El que era rico se hizo pobre, para que a través de su pobreza podamos ser ricos. Así que una vez que hemos sido expuestos al amor de Dios en Cristo, ¿cómo podré seguir siendo autocentrado? No es mi mejoramiento moral, es la gracia de Dios lo que ha creado todo esto. Necesitamos gente que conozca a Dios, que camine con Él y hable de lo que las escrituras hablan. Eso es lo que pido en oración que te pase durante tu tiempo en el seminario, que vengas a ser alguien que está dominado por la misericordia y la gracia de Dios y que llegues a ser alguien cuyo mundo es determinado por las escrituras. Hablemos un poco acerca de la estructura del libro de Isaías. Bien, veamos Isaías 1 al 5. Pongamos esto a funcionar. Isaías 1 al 5 nos mostrará la acusación inicial de Israel por su pecado. Esta acusación asumirá las normas que establece la Torah. Entonces, Israel en este pacto, el cual es una relación con Jehová, ellos han quebrantado el pacto e Isaías va a mostrar las estipulaciones del pacto que pesan contra el pueblo. Entonces, del 1 al 5, tenemos una acusación. El Señor descansa con fuerza en Isaías. Mira lo que dice en esta sección. Isaías es un hombre que ha experimentado la gloria de Dios. Miren Isaías capítulo 2, verso 10 al 13. Métete en la roca y escóndete en el polvo del terror del Señor y del esplendor de su majestad. La mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá con todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado, y será abatido. Y esto será contra todos los sedos del Líbano altos y erguidos contra todas las encinas de Bazán. Y así continúa, pero veamos el verso 17. Será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez del Señor. El Señor solo será exaltado en aquel día. Isaías sabe que el Señor merece la gloria. Y que Dios en su misericordia no permitirá que aquellos que no merecen gloria continúen exaltándose a ellos mismos. El Señor es misericordioso, recto, amoroso y humillará a la multitud. Los versos 18 al 21 dicen, y los ídolos desaparecerán por completo, se meterán los hombres en las cuevas de las rocas y en las hendiduras de la tierra ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Aquel día el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que había hecho para adorarlos, y se meterá en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de las peñas ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad cuando él se levante para hacer temblar toda la tierra. Isaías sabe que Jehová vendrá con ese juicio aterrorizante. Por eso está llamando a su pueblo a vivir como si fuera ya verdad. Y aquí está la aplicación en el verso 22. Dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser el estimado? Lo que mantiene a la gente, ¿qué es lo que hace que la gente desobedezca el pacto? Bueno, pueden ser sus propios corazones malvados. Pero es también el hecho de que sus culturas generan expectativas de lo que es un comportamiento normal. Lo que Isaías está diciendo de Israel es que nuestra cultura ha generado una expectativa de comportamiento normal que va a transgredir la ley. Esto es lo que se considera normal. Entonces, el resultado de esto es que cuando tratas de obedecer la ley, todos... Se ponen en contra tuya porque te estás oponiendo a las normas culturales. Tú vas en contra de lo que es sabiduría comprobada. Te pones en el lado equivocado de la historia. Entonces Isaías está diciendo que dejes de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues en qué ha de ser el estimado. Después de la acusación en los capítulos 1 al 5, vamos al capítulo 6, el cual es considerado por muchos como el llamado de Isaías al ministerio. Aquí Isaías tiene esa visión de Jehová y el Señor lo comisiona. Veremos esto más adelante y lo observaremos después con mayor detalle. Ahora, en los capítulos 7 al 12, tenemos el libro de Emmanuel. Isaías presenta esta promesa acerca del niño que será llamado Dios con nosotros como algo que dominará los capítulos 7 y 8. Y luego en el 9, verso 6, tendrás la referencia a este niño, quien nacerá y tendrá la soberanía sobre tus hombros y así continúa. En el capítulo 10, tú encuentras en el verso 20 y los siguientes con las indicaciones de que el remanente regresará. Luego en el capítulo 11, la raíz vendrá del troco de Isaí de las raíces de Isaí. Luego en el capítulo 12 te encuentras con el cántico de salvación. Creo que lo que Isaías está indicando es que lo que está pasando en sus días es un tipo de paradigma de lo que sucederá en el exilio. Y lo que pasará después del exilio es cuando Dios haga efectivo ese nuevo acto de salvación. Dios levantará para Israel un nuevo linaje, un nuevo rey que ayudará a su pueblo a conseguir la vida nueva en los nuevos cielos. Y nueva tierra que ha sido prometida. Y los nuevos cielos y la nueva tierra son el cumplimiento de la tierra prometida. Entonces será una nueva y mejor tierra prometida. Eso es lo que tipifica la nueva tierra y los nuevos cielos o su cumplimiento. Luego, en Isaías 13 al 23, nos encontramos con las profecías, los oráculos en contra de las naciones. Si pasamos rápido por ahí, miremos al 13.1, profecía sobre Babilonia. Es interesante que Isaías sabe en Isaías 13, miren en el verso 17, he aquí incetaré contra ellos a los medos. Es así que el imperio babilonio fue derrotado por el medo persa el 539 a.C. Entonces, no es solo que Isaías 40 al 66 que está presentando profecías notables acerca del futuro, ya están aquí en Isaías 13. Miremos Isaías 15: verso 1. Profecía sobre Moab. Luego veamos el 17 1. Profecía sobre Damasco. 19 1. Profecía sobre Egipto. 21. 1, profecía sobre el desierto del mar. 22. 1, profecía sobre el valle de la visión. 23. 1, profecía sobre Tiro. Entonces es probable que en los capítulos del 13 al 23 Isaías solo diga, está bien Babilonia, te hundirás, Moab, te hundirás. Está mirando alrededor de todas las naciones que rodean Israel y los amenazan y pronuncia estos oráculos en contra de ellos. ¿Qué es lo que esto produce en su generación? Sus contemporáneos están temerosos de estos pueblos. Isaías les está diciendo, no necesitan estar preocupados por esta gente. Por lo que sí necesitas preocuparte es por ser fiel a Jehová. El Señor va a juzgar esos pueblos. No te preocupes por ellos. Lo que necesitas es ser fiel a Él. Los capítulos 24 al 27 pueden denominarse El Pequeño Apocalipsis de Isaías. Un apocalipsis, una develación. Y lo que pasa es como cuando el velo de la realidad es bajado y se te muestra lo que está detrás de las cortinas. Te está mostrando lo que pasa en la realidad invisible. E Isaías está diciendo en estos capítulos que Jehová está reinando, que va a juzgar toda la tierra y que la voluntad de Jehová, dice el 25:8, destruirá la muerte para siempre, el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Y si miramos el 27.1, aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa a Leviatán. ¿Qué es Leviatán? Es la enorme bestia acuática, la bestia gigante de las aguas profundas. Las aguas profundas son un tipo de símbolo, un símbolo apocalíptico del lugar desde donde el mal se levanta. Esa es la razón por la cual... En Apocalipsis 13:1, esa bestia sale de las aguas. Y también es la razón por la que en Apocalipsis 21 y 22 no habrá nunca más semilla alguna, ninguna fuente para que esos atormentadores de maldad se levanten y engañen a la gente. El Señor castigará a Leviatán, serpiente huidiza, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Esto viene creciendo desde Génesis 3.15, la enemistad entre el mar y la mujer, y el mar y la serpiente. Isaías está desarrollando esto y está diciendo que Jehová va a derrotar a la gran serpiente tortuosa, enemiga de su pueblo. En los capítulos 28 a 35, lo que Isaías en esencia le dice a su pueblo es que confíe en Dios. Que no confíe en Egipto y Asiria. Es así que el pueblo de Israel, y voy a hacer un pequeño mapa aquí: esta es la costa del mar Mediterráneo, este es el río Nilo, este es el mar Muerto, el río Jordán y el mar de Galilea, y por aquí arriba tienes los ríos Euf Eufrates y Tigris, y Nínive está por aquí, que es la capital del imperio asirio. Y Babilonia está acá abajo y esta es la capital de Babilonia. Entonces tenemos Egipto en este lugar y Asiria aquí. Todo lo demás es desierto. No se puede pasar por allí. Es así que la carretera entre estos dos está en esta franja de tierra. Entonces si Asiria quería conquistar Egipto y controlar el Nilo y toda la riqueza asociada con esta área, ellos tenían que pasar por Israel. Si Egipto quería conquistar Asiria, tenían que pasar por Israel. Por eso es que los israelitas estaban continuamente amenazados. Si controlas la franja de tierra, controlas también las rutas comerciales, controlas la riqueza, ¿no? Puedes imponer impuestos, tomas el dinero de los impuestos y enriqueces tu reino. Es por eso que Israel está bajo constante amenaza por Egipto y por Asiria. Y por eso ellos están continuamente tentados a decir, recibamos ayuda de Asiria para vencer a los egipcios, o viceversa, ayuda a los egipcios para vencer a los asirios. Y lo que Isaías está diciendo es que no necesitan confiar en ninguno de ellos, debes confiar en Jehová. Es... Esto no le suena a los reyes de Israel como una sugerencia muy práctica, ¿no es cierto? Imaginen la situación del rey de Israel los cabellos están en la puerta estás en esta ciudad murallada y afuera puede ver los ejércitos enemigos y aparece este profeta quien está diciendo no necesitas pedir ayuda al tipo con los caballos y los soldados que pueden vencer a los otros necesitas confiar en el Dios que no puedes ver ya puedes imaginar esos reyes respondiendo claro suena muy práctico Isaías esto suena como si realmente fuera a salvar nuestras vidas Sigamos en Isaías capítulo 36 al 39. Eso es exactamente lo que pasa. Ezequías es rodeado, 36 al 39. Ezequías es rodeado por el ejército asirio y un ángel del Señor va y los destruye y libera a Jerusalén y Judá de la amenaza de Asiria. De muchas maneras, en estos capítulos... La respuesta de fe de Ezequías es contrastada con la respuesta incrédula de Acá. Es por eso que estos capítulos se corresponden entre ellos de muchas maneras. Entonces tenemos, voy a poner 40 al 66, puedes descomponer esto en alguna forma más detallada, pero solo voy a mencionar 40 al 66 porque está enfocado en el nuevo éxodo y en el retorno del exilio. Mientras vamos terminando con la clase de hoy, quiero llevarte nuevamente a Isaías capítulo 2. Dios mediante, vamos a continuar con Isaías en otras clases. Pero quiero llevarte de vuelta a Isaías 2 porque quiero mencionarte lo siguiente. Todos y cada uno de los seres humanos interpretan la vida en el contexto de una metanarrativa general. Una gran historia que explica quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo debemos vivir y qué es lo que finalmente debemos buscar. Para algunas personas de nuestro tiempo, sus historias dicen que hubo una gran explosión y que las cosas evolucionaron y por eso estamos aquí. Esto significa que no hay realmente una moralidad estándar autoritativa. Esto significa que yo debería vivir bajo las normas morales de una comunidad, pero esas normas morales, esas normas no son más que estándares de decencia que han ido evolucionando. Entonces debo seguir con esos estándares de decencia evolucionados. Debo adoptar una opinión popular de la moralidad sexual o de cualquier otro tema. De allí que la visión de una vida buena, que nadie empezó, me lleva al olvido. Yo podría vivir así. Y la buena vida podría significar la libertad de terminar con mi vida, si es muy doloroso o si o sé que perdería algunas capacidades. Debo ser capaz de ir a un doctor que me ayude a suicidarme porque ¿por qué voy a vivir mi vida con dolor si no hay nada después? La vida la buena vida para ese tipo de gente va a ser, sin embargo, el tener lo que desean. Ahora, para algunos esto no necesariamente significa alcanzar todo lo que se puede y tener todo lo que pueda, tú sabes, beber todo lo que quiera y cosas como esas. Algunos reconocerán que la buena vida significa vivir en paz, en armonía con lo que me rodea, disfrutando la naturaleza y esa clase de cosas. Pero en la Biblia, Dios creó el mundo y asignó un grupo de normas. Y Dios nos dio la visión de dónde al final culminarían las cosas. Y esta visión informa la manera en que debo vivir hoy, informa cómo debo pensar acerca de la vida y la virtud y todo lo demás. Y aquí está la visión de Isaías del fin de todas las cosas, a donde estamos yendo en Isaías 2. La palabra que Isaías, el hijo de Amos, vio con relación a Judá y Jerusalén, sucederían en los últimos días. Ya hemos visto esa frase en Isaías. Allí es donde las cosas van a culminar. Que el monte de la casa del Señor será establecido cabeza de los montes. Esto significa que la ciudad capital de Jehová será la ciudad capital. Y si piensas en los días de Isaías, no parecía que eso iba a ser de esa manera. Jerusalén era un lugar que no causaba mayor impresión y no era tan importante en comparación con Nínive o Babilonia. Pero Jerusalén será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán... Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. La ley de Jehová será determinante para todos los pueblos y esto traerá tal transformación en los corazones de la gente. Que nunca más habrá una inclinación a tomar lo que no te pertenece, a atacar otra persona, a vencerlos y tomar sus bienes, a asesinar a otros producto de su enojo. Y debido a que los corazones de las personas han cambiado, mire el verso 4: forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No necesitarás guerra, no necesitarás armas, porque el corazón habrá cambiado. Casa de Jacob, venid y caminemos a la luz del Señor. Así concluye nuestra clase. Quiero animarles a tomar estas visiones del libro de Isaías y estudiarlas hasta que ellas estén escritas en las tablas de tu corazón. Que informen acerca del entendimiento de lo que debe ser y que le den forma a tu entendimiento de la vida buena. Quisiera concluir esta clase con las palabras de 2 Corintios 13, 14 y les invito a decirlas entre ustedes. No tienes que mirarme al decir estas palabras, puedes mirar alrededor unos a otros mientras lo decimos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ahora que lo han oído, digámoslo de nuevo a los demás. Y memoricemos juntos al menos un verso durante este curso. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.